Espérate, espérate. Mejor. Espérame. No. Ya creo que está bien ahí. Ubaldo, gracias por el like. Marepa, gracias por el like. Alberto Martínez, gracias por el like. Alvestre Gaming, gracias por el like. Cabo, gracias por compartir y por el like. A ver, Antonio, gracias por el like. Primero dice Gabo, buenas noches. ¿Cómo te va, Gabo? Solitos. Hola, pequeño Green. Hola, Javier Antonio. ¿Cómo te va? Gracias, Marepa, por compartir. ¿No? ¿Hoy no son los ñoños? Sí. ¿No? ¿Está activado el bot? ¿Debería haber sonado? ¿No? Bueno. Oye, Waldo, ¿y al final sí te cobraron lo de la collab o no? Al final no supe en qué quedó, no dijiste nada más. ¿Sí se lo cobraron tu tarjeta la mía? Bueno, de todas formas, nosotros vamos a seguir jugando. Chivo 4. No, 4 horas 47 y llevamos una estrella de 7. A la bestia. ¿Sí? Ay, chuta. Qué raro. ¿Cuál es este suscrito? Voy a revisar el panel, a ver qué viene. Un segundito, a ver. No, no me aparece en mi lista de suscriptores. No sé, he vuelto. Yo creo que tenés que mandarle un mensajito a Facebook diciendo: ¡ey, chupa aquí! ¡Ey, chupa aquí por esto! ¡Vuélvelo! No sé. Javier Antonio, gracias por los 633 días. Vale, pues. Aquí quedamos la última vez. Con este miro ese, ¿con cuál miro los ojos que tengo? Ah, ya me acordé y fui al desierto a buscar el limón. Sí. Vamos a continuar entonces la historia. Vamos a buscar el limón para el aventurero. O sea, para este tipo misterioso. Dame, le da el mejor. Dijo que lo que le gustaba era una fruta que empezaba con L y terminaba en M. En este caso es el limón. Jorge, gracias por leer. ¡Oh, a los cielos! ¡Un limón! Lo más simpático, lo simpático de las cosas. Te hemos prohibido... tú eres muy simpático por dármelo a mí, mi cosa favorita. Como tú eres simpático, te diré algo realmente simpático. ¿Cómo vemos a Mustafa? Para encontrar a Mustafa, va a la tienda de la ciudad. Primero compra un hongo seco, luego un Dusty Hammer. Tú debes comprarlas en el lote correcto. ¿Recuerdas? Ya, recuérdame. Hongo seco, luego un Dusty Hammer. Es un signo secreto conocido para... Ok, va Mustafa. Si tú compras estas cosas en orden correcto, el propietario de la tienda te permitirá a ti ver al señor Mustafa. Recuerda, tú debes comprarlos.
tú no debes comprarlo en el orden incorrecto. Si te diga que es algún conocimiento, de algo más. No, creo que con eso estoy suficiente. Vámonos. Te deseo buena suerte encontrando a Sion Mustafa. Chico simpático. Está la tienda. Entonces, era un hongo seco. Y luego era el Hammer Dusty. What? Comprando Dusty Hammer después de un... después de un hongo seco. Es un secreto, una señal secreta que solo los amigos del señor Mustafa se conocen. Eso significa que tú estás tú con Mustafa. ¡Hey, hermano! Ven a conocerlo. ¿Tiene alguna pregunta que te necesita responder? ¿Tú quieres ver al señor Mustafa? Él está usualmente lo más alto de Dry Dry Opus. Solo mantente arriba. Mi hombre. Ok. Vale. Omar González, gracias por like. Oh, mira, está abierto acá. Buenas noches, Omar, ¿cómo te va? Solitos. Parte nueva. ¿Podemos ir para allá atrás? No. ¿Para atrás? ¿Para arriba sí o no? Vale. Parte nueva. Una carta. Una carta. Nomadimos 2 y 2. No sé dónde será eso. Llegué. Supongo que acá. No hay más casa. Mike Agrespo. ¿Le cuesta el señor de la tienda, no? Sigue siendo la tienda. Hey, chico simpático. Nosotros nos conocemos de nuevo. Gracias a Minecraft por compartir. Saluditos. ¿Cómo estás? Y gracias por tu like. Este Mario Maker está diferente. Oye, ¿sí, no? Generalmente los lunes jugamos Paper Mario. Por eso. Le puse el de que estás jugando en Paper Mario, ¿cierto? Sí, lo puse ya. Pensé que no. Y ahora sí. Hey, simpático chico, nosotros nos conocemos de nuevo. Yo estoy contento que tú me hayas encontrado. ¿Cómo? Yo soy Mustafa. LOL. Yo soy uno que tú has estado viendo todo este tiempo. Contesta fuera de... y cerca de Dry Opus. Yo soy nombre de chica. ¡Ah! ¡Sí me acuerdo! Es siempre bueno conocerte... finalmente, chico simpático. Yo conozco a la gente todo el tiempo. Pero tú eres muy lejos el chico más simpático que yo he visto jamás. Tu nombre es Mario, ¿cierto? Dios. Yo oí que tú quieres ir a las ruinas Dry Dry Ruins. Ok, las ruinas seco. Yo tengo... ese sentimiento que tú eres... que tú eres una importante... tarea. Así que te diré... el secreto. Las ruinas seco es un muy importante lugar. Mis ancestros... han mirado esta... por muchas generaciones. Si yo no... si yo no mantengo como el mal lejano de la ruina, ¿como quién lo hará? Tú debes prometerme que tú no le dirás a nadie este secreto. Yo te daré esto, a ver.
Una Pulse Stone. Ok, entre más cerca esté de las ruinas, más cerca va a destellar. Esto pulsa la piedra. Ah, y el Pulse Stone, la pulsa. La piedra pulso es la llave para encontrar las ruinas seco seco. Toma este palo, ¿cierto? La pulsera. Pues, ok, empezará a brillar una vez sobre tu cabeza, entre más cerca esté de las ruinas. Ok, ok. Encuentra el lugar donde las cosas flashan más rápido. Y usar para abrir el camino. Ok, me parece. Denny Rosales, gracias por el like y la compartida. Hola, wey. ¿Viste te comunica? ¿Anda en mi ciudad? Man. Mándale saludos. Vamos a guardar, ¿no? Por si acaso. Me parece que acá si perdemos, nos devuelven al principio, ¿no? O sea, del último save que tengamos. Eli Gons, gracias por compartir. Gracias, Eli Gons, por el like. Ay, me falta puntito estelario. Está por unos HP Queen. ¿Usó el refresh nomás o no? Bueno. Me faltan potitos de floro. Uy, 12 puntitos, qué rico. Creo que si ahora necesito recuperarme. Lo que sí quiero tratar este tipo, a ver si me da experiencia también. ¿Sabes su Pokémon? No, ya no, Chernobyl. Voy a tener que seguir con esta historia y este me ha de mover todo el stream. F. Es mi nivel, ya vamos a subir la flor a 15. ¿Cuántas estrellas llevo? Una. Hoy día sacaré la segunda estrella. Loco, la bomba rotísima, ¿no? Ricardo Chávez, gracias por el eco. Hay un montón de estos bichos, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Vuelve aquí, ratero. Ya creo que quise usar la habilidad. Estamos farmeando en realidad experiencia.
Pero tiene momentos de acuario, pues. Eso. Bloquea tres. ¿Qué es eso? Como aumentó mi poder de ataque. Ayu. Es Tilín. Pues está de acuerdo, está esperando un rato. Uff, qué rico. Oye, ¿no hay más para acá? Espérate, creo que me gasté todas las flores, ¿no? Vamos a ir a curarlo. Bien. Ya, según recuerdo, esta cuestión en realidad era como... izquierda, arriba, 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 arriba. ¿Esto qué? Tónico. ¿Qué pasa, lo que andas chan, solitos? No. Ahí estas cosas, ¿cómo llego ahí arriba, hoy? Ah, creo que... Chofra Nigra se pone... Upsi. Ni me carajo aparece ese cuadro. Menos mala. Vamos a ver si funciona para el ser enemigo. Podría luchar con ellos. No, 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 no voy a luchar más. Ya está, estamos cerca. Vamos
¿Por qué momento vamos a llegar, eh? Ay, yo. ¿Quiero luchar contra esto? No le pego a nadie, ¿cierto? Lo hace un tátil para analizarlo. Este es Spooky, un cacto malvado. Los Spooky atacan lanzando parte de su cuerpo. Ok. Sé cuidadoso de luchar con ellos. Te dirán si saltan en su cabeza picuda. Ellos además tienen un mal. Un hábito molesto de llamar refuerzos. Ok. Que cae, ¿no? No, hombre, ahí está el peso ruina. Dime que son cuatro. Uno. ¿En serio? Ahí está su habilidad, yo mando otro aliado. Otro aliado, LOL. Vale, ¿no? No. Me va a disminuir el daño que yo reciba. Sí, no. Sí, sí. No, pero... ¡Ay, no cambié el personaje, ¿no? Dos. Le apuesta a 3. Que no los mata. ¿De nuevo saca otro? Nah, hombre. XD. Ay, oh. Bueno, en realidad no me quedo porque me sirve. Gana experiencia. Y de experiencia arte. Mm-hmm.
Esto para la pelea del miércoles, siguió. Sin miedo al éxito, pues. Aldair, gracias por el like. Ahí está, ¿no? Pero le parece que va a dar hambre. ¿Cuál paliza, no? Va a estar. Estar entretenido, va a estar peleado. Gio, gracias por el like. Vas a ver que va a estar peleadísimo, loco. Ya, hace un ratito hice la publicación avisando del verso de miércoles, Gio. Ya vamos a entrar. La piedra de pulso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miguel Arriola, gracias por la... Cuatro K, ¿no? Buena animación, buena animación, ¿eh? Ojalá el chiste de buen espectáculo y divertido. Claro, pues va a estar divertido. Eso no cabe duda. Bueno, ya tenemos descubierto el... las ruinas, así que vamos a ver qué misterios nos aguardan adentro. Black Block. Es el gran Stan Koopa, el rey del desierto. ¿Quién, como quién se atreve a pisar esto? ¿Mi palacio de las arenas? Hable y le sabré. Como vayas en mi palacio ahora o el desastre les caerá. Ok. Vamos a guardar también. Tután, Koopa. Uy, ¿eso qué, uy? ¿Eso qué, uy? Me voy. No, hombre, una broma. Uy, no le pega, uy. Aquí de. Son azules, ¿no? ¿Qué? Dos. Se queda con varios. A ver, vamos a analizar estos bichitos azules. Uy, no está mirando. Uy, me envenenaron, ¿no? Oh, tiene poquito HP, ¿eh? Tátel. Ah, esto es un Pokémomia. Oh, Pokémomia son Pokés que se carne y se convierten en momias cuando viven en las ruinas. Ok. Cuidado, ellos tienen espinas en sus cabezas. Que si salta, me iré. La modificación además lo hizo venenosos. Si tú eres envenenado cuando ellos ataquen, tú tomarás daño. Ok. Lo derrotaremos antes que puedan envenenar un hombre, ya está envenenado. Envenenadísimo, loco. En Argentina te puedes atacar, ¿no? Lo que se haga Cooper. Cooper. Bacalao. ¿Cómo pegan estos bichos? Bien. ¿Qué es eso? Ok, un momento, el número de monedas que me van a dar. Por dos.
Eso, lo que hicimos, papá. Tenía experiencia. Son tres. Igual. Vamos a sacar un bombete, ¿no? Chao. Y lo mando al lobby todos. ¿Ya qué es esto? Ahorita Mario saltar. Los enemigos. Los enemigos con espigos. Con espinas, pues. Siento más daño. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta eso? No tengo batch, pero. ¿Cuál es? Spectral 2. Dos puntitos, ¿no? Camilo, gracias por el like. Encantado. Este Camilo va a partir. Bueno, eso fue fácil tener la llave. Bueno, Gron, ya llegué, puedes llorar tranquilo. Vale, pues. Gracias por avisar. Sospechosísimo este lugar, loco. No hay nada más en esta sala. Así que no. ¿No puedo caer por acá? No. ¿Cuál es tu chiste de leer? No. Full es tonto, ¿no? Me equivoco. Todo ignorado mi advertencia. Es full es tonto, ¿no? No me acuerdo. Tú caerás a mis legiones y te convertirás en una momia de las salinas. Dios mío. Tengo caminos por todos lados. Hacia el lado, hacia arriba. Mira, hay una llave ahí. ¿Tú quieres este cuarto también de arena? Se usa para comprar el verbo engañar. ¿Y full me? Se engaña. Vale. Thank you, teacher. Sos grande, sabelo.
Para cambiar a Goomba, vamos a analizar a este bicho. Tate. Este es un Buzzsprout. Los Buzzsprout son cute, pero. Ok. Primer ataque. El primer ataque no trabaja muy bien contra. Contra estas cabezas duras. Si tú puedes voltearlo, su poder defensa caerá a cero. Manténlos volteados, Mario. Ok. Chate. Mientras los volteen, no hay problema. Ahora es el truco de la 100 vida. ¿A poco se podrá? Duplicar la experiencia. Uy, hermoso. Entonces con el pajarito. Bombete. Perfecto. Bajamos el switch. Uy, hay un cristal ahí. Una llavecita por ahí. Nunca he visto este juego, no sé qué hay un Mario Pokémon. ¿Cómo? El Paper Mario, pues. Las Paper Mario siempre son este RPG. Bueno. Son estilo RPG por lo general. Ataque por tu único, cosas así. Historia. De hecho, el Paper Mario de la Switch es muy bueno. Te lo recomiendo. Recomendadísimo, papá. Buena historia, buena música. Las batallas pueden ser un poco tedioso, ¿sí? Pero es parte de, pues. Ese juego lo traje el año pasado cuando salió. Tengo las llaves para entrar acá abajo. Pero vamos a ver qué hay acá en esta pieza acá. Bien, un fragmento. Yo, mi martillo puede romper solamente bloques amarillos, no de acero. Entonces en algún lado está el martillo. Vale. Y a otro cosito, mira, hay algo ahí arriba. Kirby azul, gracias por el. ¿Qué es esto? Claro, con esto volteo. Y en teoría rompo y saco el objeto de ahí. Pero no tengo cómo sacarlo. Año por dos. El problema es que. Ay, no, bombete no sirve. ¿No? Cooper, ven. Bloqueadísimo por dos. What ability? Lo único que sí, el juego está en inglés. Y mi inglés es como. Ya. Muchas palabras no me las sé. Ahora sí. Pues voy tratando de traducir con lo poco que sé. Ya la llamo.
Uy, un enemigo en el aire, ¿no? Mi objetivo, derrotar a este primero. El del aire, y ahí vemos después qué hacemos. Bien, bloqueado. What? ¿Cómo le pego? ¿Para qué arriba? El vuelo, supongo que le puedo pegar, ¿no? Uy, me queda poquito HP. Uy, me pregunto, voy a hacer por la estrategia bombete. ¿Le pegará todo? No le pega el del aire, no importa. Uy, espera, estelar. Uy, ese profe, pasa lo mismo, pasa el escenario, ni siquiera ya no sabemos todas las palabras. Sigue tranquilo. No, sí sé. El problema es que en directo como que no puedo darme el lujo de buscar la palabra, o si no sería más largo del juego de lo que es. Entonces... Este es como el detallito. Esto es un super... Un... murciélago fantasma. Los super fan tienen su nombre debido a que ellos son de las sombras. No sé qué es swap. Ya. Incluso los ataques altos no lo alcanzarán. Pueden estar agarrados al techo. Pero los temblores los nequerán. Ok. Para carga además puede golpearlo. Ok, lo puedo atacar con tener en el aire. Y tiene 4 HP. Para carry, su turno. Ya, para carry tú tienes que atacar primero. Sácalo de ahí. Ah, yo le pegué uno nomás. Michelle, gracias por el eco. Salta a los enemigos continuamente. No, pero igual no me mataron. Quiero aumentar el ataque. Uy, qué suerte, ¿no? Uy, subí nivel, qué suerte. Necesito subir la 15, 20. Los flower points o los BP. O sea, la medalla. Ahí está la llave. Ya, pero primero vamos a poner la medalla. Medalla no, a ver, ¿qué medalla ponemos? ¿Puedo poner esta? ¿Y esta qué hace? Si tú haces el comando de acción, disminuye el daño que le hacen a Mario en 1. Está interesante. Refund. ¿Y qué hace este Quick Hammer?
Me regresa una moneda si yo uso un ítem en combate. Quake. O sea, Quake Hammer. Por cierto, me tengo que poner el video en 25, se vea, ¿no? Con el efecto croma se ve rara, holográfica. Ya. Ok, tengo amigos para arriba. Y para abajo. Vamos a ver qué hay arriba. Espera, vamos. No vayas a esta sala. Vuela ahora mientras todavía puedes. Si tú continúas, te caerá una horrible maldición. No, hombre, este tipo me está asustando. Pues intenta. Hay un cofre gigante. ¿Yo? ¿Qué están estos cositos? Ah, estos quiero los verdes. Vale. Me quiero el de arriba también. No, pero también es verde. No, no creo que es verde de nuevo. Rosado. Ya, queremos rosado. Menos mal, quiero el verde. Pero creo que ya paso. Ahí está. Tú tienes el super martillo. El ataque. El poder de ataque de Mario aumenta con el martillo. Además, tú puedes destruir bloques de piedra. Pues como este. Buena, Mati. Perfectirgío. A todo esto traerás Kirby fuerte en la chisteñón. Sí, está en mis planes de diversión de jueguitos. Sí. También tengo yo el Kirby Star Allies, igual me gustaría traerlo, ¿no? No sé, hay una. Algo acá, ¿o no? Sí. Ya pregunta, si yo le hago esto, ¿cuánto les pego? ¡No les pegué nada! ¡A la bestia! Ah, que la jodió. No, 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 eso no era lo que tenía pensado. Ah, pero si le hago este ataque, a ver. Ah, igual le queda. Pero igual la bomba no le pidió nada, ¿no? Y en esos planes de regalarme un poco con leña, digo, por contar. No. Hoy se lo esquivaron. Esto de Link.
Esmeralda, gracias por el like. Ahora más impacto, ¿no? Oye, sí, ¿no? Pues jefe, tu tiempo está... se está acabando. Si tú no regresas, tú estarás en un grave problema. Yo no miento. Tú regresa. Esmeralda, gracias por compartir. Oli, Esmeralda, ¿cómo te va? Luisiana, gracias por like. Interesante. No, no, no puedo subir para acá. No me da, ¿cierto? No, no me da. Uy, ay, me pegó. Eso te lindo. Ay, no. Ay, no, no, menos mal que no me jodó. No, no podía. ¿Me queda cuánto? Me quedan 3 HP, ¿no? No puedo perder. El juego tiene más jacks de grande castidad. ¿Cómo? Veo una más. Pues, ¿cómo se llama esta cuestión? Esto es un... una ruina, pues. La ruina de Tutankamón. Bueno, Tutan, ¿qué cosa era? ¿El bicho? Tutan algo. No, 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 mi ciela. Me curaron. Pesado. Ay, oh. No, saca ataques de uno ahora. Lucky, una pieza de suerte nomás. ¿Y otro ataque ala? Ah, loco, qué malo ando para ese ataque. Estoy en Dorila, oh, loco. El espíritu va a aumentar el ataque. Ok, overkill. Necesito sí o sí una cura urgente, ¿no? Yo estoy aquí, mira. Aquí me dice unas cosas verdes. ¿Qué son esas cosas verdes? Y una cosa mora. Creo que esa cosa mora. El martillo que saqueo, ¿no? El mar
En la sala al lado había algo, pero no podía llegar arriba. Me sale que en la sala de la más izquierda hay algo. Ay, no. Me voy. Con esto gradeo un miembro de la party. No me acuerdo qué poder, qué tipo tiene un poder bueno. ¿Cooper o para carry? Cooper o para carry, no me acuerdo cuáles son los powers de cada uno. Le voy a dar a para carry. ¿Tú crees que gradeas este miembro? Sí. Ya para carry, te has vuelto más poderoso. Ok, aumenta super rank. ¿Ese triunfo fue el poder del guión? Puede ser, ¿eh? Ay, no. No, ay, no. Ay, no. Ay, no. Lo que están viendo es que estamos en la pitilla. Me tiran estos enemigos así, ¿o? ¿Oh? Ah, lo derroté de una, ¿o? ¿Oh? ¡Vamos! Bombete rotísima, loco. Aguante, rompete, ¿o? ¿Oh? Ok. Ah, mira, por aquí no entré antes. Busca en Google, ¿no? ¿No conoces las guías de internet? LOL. No, pero es que hay varios, hay varios. Se supone que debería haber uno para cada uno. Un artefacto, perfecto. Dos. Y el otro, según esto, está más arriba. Ah, en otro lado igual hay otra cosa para el martillo, ¿cierto? Ahí está el tercero. Ya, pero primero yo quiero sacar a un vario. Huele el abuelo, gracias por la... Gracias, William, por partir. Hola, gringo. Aquí avanzando en el Paper Mario, juegazo. Ya, este es un chombe de piedra. ¿Quién protege el tesoro en esta habitación? Él está además hecho piedra. HP 4, ataque 3. Defensa 1. Sus jaws. ¿Qué es jaws? ¿Mordidas? Pueden supuestamente romper un cacahuate, ¿o no? No sé acerca de esto, pero... Pero yo no quiero convertirme en un snack, LOL. ¡No, no, no, no! No. Ay, no, me fijé que tiene tan poco HP. Ay, por estar tonteando. Avisen que tiene tan poco HP. ¿Me puede haber curado todo el rato? XD. Ya uso mandíbulas. En el título original de la saga de Timón. Ya. Este juego, a diferencia de los... No. No. ¿Cómo estás, Julio? Saluditos. A este juego, a diferencia... Gracias, Julio, por 393 días.
Si yo saco Game Over en este juego, me devuelven al último punto guardado. XD. Hay momentos que XD en la vida. Este era uno de ellos. Ahí, más encima la tontía ahí. A lo de RT4. Ya, mucha textura. Ya te leía hace rato. Pero quiero que me aparezca la chip que tienes. El juego te avisó tres partidas antes que tenías HP. ¡No! Ay, no me miré, está la cuestión. Pero bueno, así es la vida. 393 días siguiendo el portón, escuchando a Marcon, un chocorrón, Michimón. No, al pinche lo sigue más tiempo. ¿Qué habla? Gracias por los 196 días, Camilo. Aunque me siguen de más días, pero bueno. Aguante Facebook. Ay, qué tontera más grande, ¿no? Qué tontera más grande. Bueno. Un momento, ¿entonces no eres Michi? ¡No! No ve que estés chiquito, pues. ¿Cómo va a ser Michi? Está la cuestión, iba re abajo. Lo problema es que, o sea, tengo objetos para curarme. Tengo objetos me sobran. Pues en Michi es con filtro, ¿cómo? Curé cumple 200 contados oficialmente y me regalarás el Pokémon ahí. Yo. Ahí está, ¿no? ¿Cuál lo vi causas? ¿Desde la trampa del emulador? Pues este no tiene, pues. Juan Kun, gracias por el like. El 64 no tiene la opción de volver en el tiempo. A diferencia de la... ¿Cómo se llama esta cuestión? De las otras versiones de Super Nintendo y Nintendo. ¿Dónde vende la limpia? Seguramente que cochinas también de ahí. Solito Juan Kun. Pero ño, firmo. Como el Michon. Pues estaba lleno de sangre, ¿no? Bleh. Trataremos que eso lo pase de nuevo, Camilo. Quedémonos con eso, ¿ya? Oye, ¿qué significa Tattle? Así. T-A-T-T-L. No llega a jugarlo, ok. T-A-T-T-L-L. Como Battle, pero Tattle.
No, mi florcita, wey. Mi corazón, wey. Ay, no, perdí todo. ¿Olimpia de puerco? ¿Olimpia de furro? Pues. Ya fue, gracias por el like. Chimear. Es muy, muy coloquial. Puede ser, porque lo que hace el tipo como que me cuenta sobre el enemigo, o sea, me dice un poco de qué es él, un poquito de historia, me cuenta, tal vez si pudiera me mete un chiste entre medio. Y aparte de lo que pega, lo que resiste y todo eso. ¿Y hay otra palabra para chisme? Así que si estoy en la... A ver si acaso alguien dice algo, así como... ¿Chisme? Así como, ¿qué? A ver, aquí fue donde perdió. Aquí de... Gossip. Lo que estos tipos me pegaron al plante. Chatting es cuando es buena onda. Bueno, reunión. Ah, pero eso es como más. Más otra onda. ¿Sabes qué? Voy a empezar a tirarme los espíritus esta cuestión. Para no estar bajo salud. Entonces te puedes estelar lo carto. Ay, Yolo. Uy, quiero analizar el tipo de arriba de nuevo. Vamos a mirar si mía, entonces con Cumbario. Eso, Tilín. Ay, un murciélago. Molesta mucho. Tattle. Este es un super, ok. Ay, tengo aquí, por aquí un bichito que... Cuando te pille... Vas a ver quién es quién. Mejor en 5, ¿no? Supone que estás jugando seguro. Aquí tienes que usar el tema oscuro y dejarlo en modo defensa hasta que tenga el libro de los secretos. Arriesga. Mejor me consigo la más oscura. ¿Qué es lo mejor que podría hacer acá, ¿no? Convierte miembro, sacó a Bombete y Bombete se los baja, ¿no? Luego el bicho me pega 2. Suerte.
Tengo que mirar para acá y para pegarle. Vamos, Lucky por dos. Perfecto. Recupérate. Oye, sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué te dice? ¡No! Es que a mí lo no avisa. No, pero ahora que voy a subir de nivel, voy a subir. Me curo entero automáticamente. Tengo algún objeto que no me sirva. ¿El cotorro ahora es morado? ¿Cómo? ¿Cuál cotorro? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Sí, mucho texto, ya te leí hace rato, güey. Sé que te curan entero, sobre todo después del terremoto, ¿cómo? Con tres, por eso está hablando. Uno, ni cosquilla. Lo que sí voy a cambiar a bombete, de una. Espérate, bombete. Tengo 8, sí. Tengo 8 florcitas, ¿puedo tirar el especial? No pasa nada, viejo. Ok, ya tengo el super martillo. Perfecto. Entonces tenemos el super. Vamos a para carry. Para que se ha vuelto a clase S. Clase super. Volvemos acá, este cucho ataca. Le digo, oh no. Tengo un poquito de HP. Digo, don't worry. Bombete, un momento. Y como me dan suficiente punto de experiencia, subo nivel y me recupero HP y salud. Entonces despedí más que era esto. Ya, entonces. Voy a baches, medallas y coloco cuerpo pulsante. Esta y la... el martillo... el martillo de remoto. Oh no, your brain is broken? Why? Este bicho lo podría atacar, sorpresa, ¿no? Me quité. Ya, bichos feos. Ya sé que con multirebote están hechos picadillos. Para lobby causas. Cosas que uno aprende aquí jugando. No. No. Pues no. No. Bueno, buscar las dos partes de arriba.
Supongo que tengo que bajar, ¿no? ¿No te queda florcita? Bueno, sí, pero poquito. ¿Cuántas florcitas me queda? 7. Suficiente. El ataque del Rotatobo cuesta 6. Pero estoy full salud. Si recién me pegaron, ¿no? Fue en la parte de los caparazones, ¿no? Este bicho. Recuerdo de venir con este bicho. Ya, pero vamos a hacer la misma que antes. Quiero que me quede la info del bicho. Uy. Se va a chismear pues, al chon de piedra. Sí, ya lo he leído. Vale. Ay, oh, qué rápido. Está difícil bloquearlo. Voy a comer de mi bro. Vamos a sacar para carry. Quiero ver qué hace el ulti para carry. Ay, oh. A ver. Si funciona, llevará a un enemigo fuera de la batalla. Nada, para eso. ¿Cuántos HP tengo? 11, ya estoy bien. Ok. Tengo las tres partes. ¿Y dónde está? Me acuerdo que había una pista que me decía que tenía que poner las cosas en cierta forma, pero no sé dónde. Dar una pelea, pura pelea, te quitar la mitad. Pues puede ser, ¿eh? Viste que tengo que poner las partes acá. ¿Es el misterio? No tengo la llave, ¿cierto? Nunca jugó un Paper Mario antes. El juego del de Switch, usted lo tenía. Te va a gustar. No llega. No me worry porque tengo listo. Daniel, gracias por el like. Te recomiendo el de Switch, está muy bueno. Pero este 64 igual está bueno. Aquí fue donde antes me destruyeron. XD. Ay, oh. Me duplicó el ataque, no es necesario. Por ejemplo, aquí en los combates, si yo justo antes que haga el ataque presiono el botón, o por ejemplo en este caso el de salto, me hace un salto extra. O por ejemplo, si hago la acción que me piden, le has dado un bonus de daño. Por ejemplo, este. Cuando se posiciona, cuando antes que caiga la pica, se lo apretó. Le da el bonus de daño. Y si yo también puedo defender el ataque. Les digo que estos bichos de...
5:20. Yo estoy acá. Pero ¿dónde cochinadas está? Creo que lo derroto. Sí. ¿Te encuentras el chivino? No te digas que no te avisó. Oye, ¿en cuándo traes de nuevo Jaciel? ¿La alerta comentario? Oye, sí, ¿no? Puede ser. Alex José, gracias por la... Oye, no sé dónde está la cosa para ver. ¿En qué orden colocarle? Dale con la silla, dice Alex. Saludito, ¿cómo te va? Pero falta una pieza, pues. ¿Algo estoy haciendo mal? Estoy teniendo unas tres piezas. Falta una llave. Claro, con la llave. No llego hasta allá arriba. Con la llave saco el cuarto allá arriba. Saco eso. Sí, pues claro, estoy acá. Se me falta la de la derecha, pero no sé cómo. Ahí no sé qué hacer. Piensa. No he visto ninguna marca. Ni nada. En algún lado tiene buena pista. Parece que la pista está fuera del mapa. No sé por qué tengo ese como pequeño que la pista estaba en algún lugar que no era cabo. Va a guardar. Guardado. Ya listo. Este corazón no recupera todo. De una, poco. Sí, así como te dejas ir, saluditos. Ay, la jodió. A ver si dale, no se la toca, no. Se ha pinchado igual. ¿Qué onda? Oye, ¿qué hacen los perros, ¿Qué onda, Grim? ¿Cuánta Jaciel? Saludation. Estás jugando un ratito Paper Mario 64. Nomás que... ando perdido, necesito una pista, pero no sé dónde encontrarla. Pues aquí no hay nada más. Thank you.
Porque yo no me da mucha experiencia a estos bichos, ¿no? La experiencia ya no vale la pena matarlo. Por los puros memes nomás. ¡No, hombre! Son tres igual. ¿Sigue siendo un ñoñero? ¡Ño! El Mitch es un ñoñón, chinón y huercón. Cabo. Nada aquí tampoco. Ayú, ayú. No me toco, que sabe. Tampoco hay nada aquí. Sospechoso lo que es. Nada aquí. Oye. Bien, vamos a recuperar. Ya voy a esperar todo el desierto. Entonces, yo creo que la de respuesta está en el desierto. Tenemos que meterme a ti. Ah, pesado. Son tres bichos, ya los matamos. Uy, pues esta cuestión me da flor, ¿no? Ah, no cura HP. Ah, no, la quiero. Pensé que me cura Flower Point. Pues ahora es cuando la respuesta no estaba en el desierto. Uf. Aquí había estado. Aquí está el tornado, ¿no?
segundo turno, estaba uno a la izquierda. Uno más. Vale. La ruta principal, la ruta principal no me puedo meter. Ahí no, entra la ciudad. Y así no encuentro nada en el desierto, lo busco en internet, ¿eh? Si no, vamos a estar 10 años acá. 10.000 años más tarde. Pero no. Una eternidad más tarde. No. Ay, yo. Que no me... Que no aguante. Definitivamente no está la pista acá. Viví engañado a mi vida. Viví engañado toda mi vida. Nunca estuvo la pista en el desierto. Entonces, ¿dónde está la pista? Vamos a usar el tátil. Quiero ver cuánto chip tiene este bicho y los datos. Bueno, Chagri, ¿cómo estás, Jessica? Saluditos. Este es un bandido. Los bandidos. Te puedo robar hasta 10 monedas. ¡Hala, bestia! Le golpean a ti. Exactamente. Si tú los dañas, ellos. Hasta aquí ellos pueden robar tu moneda de vuelta. Te rotan. Ellos pueden hacerte. Ok. Vamos a robar las monedas. Gracias, Jessica, por el like. ¡Uy! ¡La bestia! ¡Uy! ¡Venía, uy! Se fue, ¿no? El Rob Pardini, gracias por el like. ¡Ay, yo! Bombete. Gracias a Raúl por compartir. Ayo, ¿cómo lo esquivamos? Por instinto. Y bueno, Ernesto, gracias por la... Hola, niño, ¿dónde está Green? ¿Te dejó jugar un rato? Sí. Lo único ahora que me presta la consola es Green. Ok, definitivamente no hay nada, de nada, de nada. Vale. Hay una flor arriba. No, pero no creo la flor.
No, no, quiero escapar, ¿no? Corre, corre. ¡Corre, gordo! Pero mira la cantidad de bichos aquí. Ahí va. Vaina. Ok, me acabo de dar la vuelta por todo el desierto y no está la respuesta en el desierto. Bueno, ¿cómo es el fan de bicho? Sí, ya bueno, espérenme un segundito. Un segundito, aguanten. Quiero ver algo. Ay, respawnean todos los bichos. Ojito. Ay, en serio me pega ese bicho. Son cuatro. Antes que hicimos multibonzo, ¿no? Eso, Tilín. Y Powerbomb. Ah, mira, siempre tuve la llave de esto. XD. XD. No, hombre, estas cosas se ven que son más falsas que... No les puedo hacer nada. Ahí está, ¿no? No, hombre, ese estaba buscando. Estaba acá, ¿no? XD. Ya, miren. A ver, triángulo,
ángulo, espacio, estrella, espacio, luna. Lo bueno es que volví a estar donde misma. Ay, no. Lo chistoso es que siempre tengo la llave de acá, ¿no? Sí. La piedra lunar. Bueno, por lo menos gané experiencia en el desierto. Ya, entonces en el de más, espérate, ¿cuántos son? 5 ya. Es una luna el de más acá. El del medio iba a la estrella. Y la, el triángulo acá. ¿Se está acá la flor? No hay problema con la flor. La flor no hay problema, la HP sí es problema. Mira esto. Oye, mira, aquí me... Si me está dando para curarme la flor y esta salud, es que viene el boss Saigon. Falta punto guardado nomás. Esta es tu advertencia final. Suficiente de esta tontería. Déjala de una vez. Ok. ¿Qué es eso? Wow. Tú ignoraste todas estas todas estas advertencias. ¿Qué sé? ¿Pelunante? ¿Eso te dice? ¿Tú no tienes el sentido común para ser asustado y correr alejándose? ¿Y escapar será o no? ¿Qué hay de malo contigo? Tú no deberías... Mes... ¿Qué mes? Con tu tan cupa. Un faithful... Seguidor de Rey Bowser. Faithful, no me acuerdo que era faithful. Oops, I mean... You shall regret this. Ok. Tortugas. Está en el aire, ¿eh? Pregunta. Ya, este bicho no le pega nada. Va a cambiar a para carry. Supongo que le pega porque está en el aire. Ya vamos a hacer. Vamos a probar este, a ver si nos va bien. XD. Come on, chum. Guardan este intruso. Ok. Uno. Wow. Pensé que lo podía botar, ¿eh? Parece que no.
Yo soy un genio mágico, mira. Y... ¿y se sorprendió? Uy. Ay, no. Serio, no se puede mover. Ven, cham, uy, ¿no? Es porque aquí tampoco recién, ¿no? Que es solamente un caparazón. No, 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 no este. Shell shot. Otra vez esa cosa. LOL. Le hizo daño a él. XD. Vale, el momento de atacar, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Yo soy el rey del desierto. Tú rudo, un hombre rudo, toma esto. Ay, voló de nuevo. Yo aumenté el poder del martillo. Está la cuesta. Bueno, tengo para el refresco. Otro chum. No sé si perdí el ataque potenciado, ¿no? Ah, no, todavía lo tengo. Lo aguantó. No le pegué nada, ¿o? Chuta, pensé que lo bajaba, ¿no? O sea, le dedicaron una piedra a él ahora, ¿o no? No. Ah, le pegó para acá arriba. Qué molesto este bicho. No tengo ataque, por eso es mi turno. Ah, lo derreteo. Vámonos. Wow, me dio un montón de experiencia. Subí nivel. Ojo.
Ya, HP 25, flora 20, usa 12, ¿no? Creo que era flora, ¿no? Estoy ganando con ataque especial súper rápido. ¡No! Chompi, ¿qué estás haciendo? ¿Te ayuda? LOL. Final de capítulo. ¡Oh! Mario y el grupo descentrado en las legendarias ruinas Seco Seco, en las profundidades del desierto Seco Seco. Ellos golpearon a Tutankupa, el mago, y liberaron a Mamar. El segundo deseo, bueno, el espíritu estelar, no sé, algo así, grande. Los enemigos esperan, pero los enemigos como que se volverán más fuertes y los desafíos más difíciles, la cual... ¿Qué está en la tienda? ¿Qué estará la tienda de Mario y sus amigos? ¿Dónde irán su siguiente aventura? Salvar y controlar. 1:57. Vamos a hacer un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Hola, ¿cómo estás sintiéndote, princesa? Nada me hace más feliz que una sonrisa de ti, Peach. Bien. Pues, ¿qué es Toad? Por eso decir suerte. Yo estoy de muy mal humor. Tu monstruo. Yo estoy impressioned. ¿Qué será? ¿Impresionar? No, no creo. Pues el castillo. Tú eres el desastre más grande que cayó el reino champiñón. Te diré que yo sonreiré cuando tú hagas como... Tú dejes todo como estaba antes que tú, no sé, llegaras. Oja. Tú sabes que yo no puedo hacer esto. El Mario derrotó a los hermanos Koopa y Tutankupa. Seguro ellos fueron completamente Queens, pero ellos también eran leales a mí. Yo no puedo olvidar a Mario. Disrespecting, ¿qué será? ¿Sin respetar? ¿O no? Respecto, respeto. Disrespecting es como de respetar, pues. Pero de respetar no existe. Irrespeto. Irrespetuoso. No sé, por ahí va. Significa aunque, pero también es el yes, sin golpe en inglés. Talk. Falta el respeto. ¿Yo qué dije? ¿Respetar? Falta el respeto. Me faltó el respeto. Hay nipping this. En el. ¿Qué era nipping? Nipe.
pero en el buen sentido. Yo sé. Voy a usar el invencible tubo Ulva. Viene el capítulo tubo Ulva. ¿Ves tú vos? Tuba Bluba es un dios. Él es la criatura más fuerte que yo conozco después de mí. Será mejor que te olvides de Mario. ¿No le mientas, Green? ¡No! Es una honestidad. Tenemos un problema. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó, Kuma? Con mi Koopa. ¿Se está chismeando? ¿Qué? El espíritu estelar voló. ¿Voló lejos del castillo de tu balúa? Rey Buzzer, mantén tu voz baja. La princesa Peach podrá oírte. Sí, cierto. Dime los detalles sobre esto. Se escapó la estrella, ¿no? Interesante. ¿Esta es centella? Twink, mira, Twink es centella. Yo sé que, yo sé que ella en la traducción se llama centella. Pero no sé si acaso Twink significa centella. Y sí. ¿Centella tuviste eso? Sí, seguro. El espíritu estelar debe haber escapado. Si tuviste que llamarlo el invencible tu abuelva. Cosa invencible. Esto no suena bien. ¿Tú crees que Mario pueda ganar? Nosotros tenemos que hacer lo mejor para encontrar algo acerca de tu abuelva. Si nosotros encontramos. Podríamos encontrar algo, cualquier cosa, acerca de un punto débil. Esto puede solo salvar a Mario. Buena idea. Aquí no hay tiempo que perder. No pasará nada si nosotros permanecemos en esta habitación. Aquí vamos para allá entonces. Tienes destello de luz con papeteo. Ya. Ellos lo tradujeron como centella al personaje. Este juego tiene una parte como que juego con Mario, que es la estrella principal, y la otra es la que jugamos con la princesa como descubriendo los secretos y cosas que hay por el castillo. Y que supuestamente le vimos como ayuda a Mario. Aquí todavía guardia afuera, sé cuidadosa para no ser capturada. Ok. Estoy acá, ¿no? Pero la puerta de atrás se ve con llave, entonces vamos para dónde, para arriba. Hay un guardia ahí. Año. Se cancela. ¿Qué es la princesa Peach? Tú sabes que no está permitido dejar la habitación. Disculpa, pero tenemos que tomarte de vuelta. No. En teoría, centella es un Nicolás que mantiene 100 pesos, pero no aguantó mucho. F. Oye, sí, ¿no? ¿En princesa? Sí. La vamos a ver la próxima vez. Aguante, centella, hermano. Por lo menos me salta la cinemática de eso. Ya. Oye, acá hay otra puerta, ¿no? Aquí hay. Aquí están los guardias también. Probablemente muchos de ellos. Tenemos que ser extra cuidadosos. ¿Oli? Chau. Adiós.
Ay, me vio de la China, oh, qué feo. Ni lo había visto. ¿Te juego muchísimo para aprender inglés? No, hombre. Chamullando, inglés chamullado, 10 de 10. Ají, ají, inglés chamullado, 1000 de 10. Tú y tu cursito de inglés online. ¿Y alguien me vio de allá de la China? Ahí tiene, ¿no? Y hasta cuando Mario está dañado, su poder de ataque aumentará en 2. No sé, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? ¡Ey! ¿Has visto de cerca del maestro Tuabluga? Tiene un rumor que él ama comer fantasmas. ¡Fantasmas! El maestro Tuabluga. Él vive en las profundidades del... bosque... ¿Cómo? ¿Bosque por siempre? No. ¿Cómo sería el bosque? ¿Bosque eterno? Yo creo que es el guardián de uno de los espíritus estelares. Ahora ya. Sí, el maestro que hablaba vive en el castillo. En la cima de Ghosty Gulch. Yo oí que en algún lugar cerca de su castillo está una mansión y una villa llena de fantasmas. Ya digo que el maestro Tuvaluga algunas veces va aquí a capturar fantasmas. Y luego cuando los captura... ¿Él los engulle, será? ¿Gobble se debe engullir? Empezando con su cabeza. ¡Chum! ¡Qué rico! ¡Está a mitad! ¡Oh, man! Esto es... muy... ¿qué será? ¿Está hizo? Ahora, yo no soy capaz de caminar al baño solo las noches. Y yo ahora tendré pesadillas. Ya sabía. ¿Por qué me dijiste? Además oí que el maestro Tuvaluga es invencible. Y yo decía que él no puede ser herido. Nadie puede incluso arañarlo. Él puede ser incluso más fuerte que el Rey Bowser. ¿Más fuerte que el Rey Bowser? Vamos, imposible. Incluso el maestro Tuvaluga tiene algunos puntos débiles. Ya, pásalo. Eso es lo sentido común. Sí, tú puedes estar en lo cierto. Aquí hay otro rumor acerca del Tuvaluga. Tiene un secreto que él podría arruinarlo si es sabe. Es algo acerca de su pasado. Yo vi que él... yo vi que él no lo usa para ser más fuerte de todos. ¿Qué si tu aluga escucha a ti? Él puede engullirnos. Todavía. ¿Qué tú crees que su secreto podría ser? Ah, no sé. Nadie sabe. Esto es porque es un secreto. Tu medio wit. Sentía. Te suena como que tu aloba tiene un punto débil después de todo. Si solo nosotros pudiéramos encontrar qué es. ¿Tú escuchaste a alguien hablando ahora? ¿Ahora? ¿Qué es gas? ¿O no? Gas es como suspirar, ¿no? Alwit es medio testigo. ¿Tú crees que alguien... ¡No! Está... ¿qué es? ¿Goofing? ¿Figoneando, será? Imagino. ¡Oh, la princesa Peach!
¿Cómo tú estás aquí? Disculpa, es... Disculpa, es... Disculpa hacer esto, pero tenemos que volverte a tu habitación ahora ya. ¡Palo y causa! ¡Oh no! Chete, ya también se va. Johnny, gracias por el like. Gasper, gracias por el like. Chernobyl, gracias por el like. Gasper, pues, ¿no le sabe? ¿Mucho texto? Oye, si no, nombre. Clase de inglés, 10 de 10, entretenimiento 5 de 10, voluntad de Green, menos 1 de 10. Nombre, ese Samiro. Mientras tanto, lo que dice, tienes Camilo, el 100% de Camilo, ok. Pone un corazón, un cocuero. Ese güey, si le sabe, ahora solo vendrá a tu live de Paper Mario. ¿Cómo? ¿Qué habla, güey? Gracias, Mario. Ahora puedo volver a casa al cielo estelar. Mi nombre es Mamar. Encantado de conocerte en persona. Tú tienes todavía un largo viejo. Un largo viaje. ¿Qué hay un segundo? ¿Te pillo? ¿Te pillo? Ya te pillaría. Bueno, tú tienes un largo camino que ir. Yo solamente creo que sepas que. No, yo sé que tú salvarás a la princesa Peach. Yo haré lo mejor para ayudarte. Aquí está un regalo para ti. ¿Largo viejo? ¿Cómo? ¿Viejo? ¿Largo viaje? ¿Qué habla? Mario... la energía de... Ok. Subió a 2. Ahora Mario puede usar Lullaby. Lullaby es como la canción de cuna, ¿no? Un nuevo espíritu... Ok, un poder, nuevo poder. Con Lullaby tú puedes hacer a todos los enemigos... Se duerman. Ok. Llame cuando... Cuando las cosas vayan mal. Miren esto, Mario. Los poderes son fuertes. Yo soy un espíritu estelar, después de todo. Los poderes son... Están creciendo todo el tiempo. Mantén arriba el buen trabajo. Mario. Tú debes salvar las otras estrellas estelares tan pronto como sea posible. Por ahora yo voy a volver a recuperarme el cielo estelar. ¿Quién sabe cómo mi querido cielo estelar estará? Está Ferin. Far es lejos. Ferin, alejado. Sin la varita estelar. Adiós, Mario. Ok. Adiós. Sancudo, Diego, Green Ball 0 con Guillermo. ¿Por ahora se nos pasa la novela? No. ¿Tú fue la salud? Yo ahora tengo 2 barritas HP. Perfecto. Me perdí la fea para verte, el héroe. Nah, empecé, güey. Gracias, José Chaval, por compartir. Ya tengo que volver, ¿ah? ¿Eh? No era forma de volver, ¿no? Creo que no. Oye. Espérate, ¿era ahí? Ah, no, acá, el camino está acá. Caranza, gracias por el like. Voy a guardar, ¿eh? Ahora si pongan atención y terminé de ver la novela, nah, hombre. ¿A poco si están viendo novela? Voy a transmitir Pokémon P. Mañana yo creo que transmitir Pokémon. Pero el Arceus. Y el miércoles tenemos un versus contra Chio. Chio Games. No se lo pierdan.
Va a estar epicardísimo, loco. Hay momentos épicos en la vida. Este es uno de ellos. Hola. Este cosito me recupera 25 de salud y 25 de flower point, ¿no? Este objeto es Dios. Ya vamos a sacar uno más. Porque es demasiado Dios el objeto. ¿Cómo estamos viendo Betty la fea hoy? Nah, hombre. ¿Sabes que tiene más vieja? A ver, son buenas, ¿eh? Ese es como repollo del repollo, ¿no? Ya, con eso estoy bien. Objetos que jamás haré, pero los llevaré. Uy, aquí hay algo que puedo romper, ¿eh? Esto no. ¡Puedo poder! ¿Dónde puedo mejorar a un compañero? Aquí mejoramos a Cooper. Bien, ¿eh? Un buen power up. ¿Qué potencial se levantó? Guardamos acá por si acaso sale, no sé, o tiene un error. Volvemos a por todos a bordo. Sí, sí, pues que montemos afuera. ¿No? ¿De Notify? Nah, hombre. Todo se va a tomar. Okay. Tú. Buena musiquita, Pues ya estoy usando mi polera holográfica de Greenball 25. Melissa, gracias por el like. Buenas noches. Suelta Melissa, ¿cómo estás? Ya volví. Camisa, ¿eh? ¿Cuál camisa, eh? Tú no sabes la polera, ¿no? Se mira, no le sabe. De nuevo no cobró la collab. ¿Cómo? ¿En Chile le dicen polola? A la pareja, sí. La novia. A la pana. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Minijuego. Ah, no, qué flojera. Stephanie, gracias por el... Espera que no desbloquee la tarjeta para que no cobrara... Para que cobrara la collab. Chile domingo no hambre, aquí el lunes hambre. Gracias, Stephanie, por compartir. Greenball, ¿qué fue, Stephanie? Saluditos. Mi nombre es Bulb. Yo vengo del. De los campos de flores. La maravillosa tierra de las flores. Yo. Vamos a repartir las flores. No, mucha texta ya, ¿no? Sí, sí, mucha texta ahí. Sí, mucha texta. Lo que tú digas, señor, lo que tú digas. ¿Verdad que en Chile no existe la noche como duerme suave? ¿Cómo no existe la noche, no? Creo que patieron las cosas, ¿no? Según recuerdo, sí. Ahí tengo dos ya.
Entonces la planta son cuatro, supongo. No duerme. Ay, no. Ya me está funando ya. Vale, tengo. ¿Me darás algo bueno? Ya, ¿qué es esto? Primer ataque. Permite a Mario destruir un débil enemigo con un primer ataque. Hace los comandos de acción trabajar más frecuentemente. ¡Hala, Brita! Muchas gracias, Melissa, por renovar la colaboración. 4 mesitos. Thank you so much. Ahora sí. Sale sol y lluvia nomás. ¿Y este qué hace? Durante la batalla te permite usar dos objetos durante un turno. Ojito. Pero no, no me gustaron los objetos que vende. O sea, se ve chido, pero no. No. Se me olvida de desbloquear la tarjeta. Ay, ¿qué pasó? Grito. ¡Fantasma! Está temblando. Un fantasma pasó enfrente de mí. ¿Tú lo viste? No lo vi. No, esto debe ser. Oh, mira el fantasma. ¿Sobre ti? No, no, no. El otro camino. Al otro lado, que he dicho. Pues no hay nada, misela. Se fue al bosque. Mario. Esta locura. Esta locura tiene que terminar. Ve al bosque y ve qué está pasando. Yo estoy avergonzado para decirlo. Este es mi trabajo, pero yo no puedo ir. Allá yo estoy demasiado frightened de los fantasmas. ¿Qué será frightened? ¿Asustado? No, no. ¿Aterrorizado? ¿Quién sabe? Por favor. Ok, vamos para allá. Esta cosa es sospechosa en la caja. No, no hay nada. Bueno. Gracias, Melissa, por compartir. ¿Quién está temblando? Además, Green. Normal. ¿Llaman a los cazafantasmas? Hoy deja de vivir. Frankly, se ha aterrado. ¿Yo qué dije? Dijo la palabra parecida, ¿no? Che, alerta ruidosa es chidísima hoy. Oye, tu alerta de color despertó a mi gato, al gato. De nombre. Ya saben, háganse suscriptor para que despertar al gato también. Ay, no. Perdón. ¿Eso es como francés o qué? ¿Perdóneme o qué? Señor. ¿Podrías tú ser Mario? ¿Cómo estás, señor? Mi maestro desea verte. Si tú pudieras, por favor. ¿Cómo responder al llamado? O sea, al llamado de la mansión en el lado más alejado del bosque. No sé, yo le llamo el bosque eterno. Forever Forest para mí es bosque eterno. Maestro podía además gustarle. Agrega esto. Que ti ya tiene su posición importante. El espíritu estelar. Tiene el espíritu estelar y ya. Por favor, hazlo rápido. Wish I had a wait.
Ok, si cuando lleguemos nos darán una cálida bienvenida. Perfecto. Ah, ¿y si tú no vas? Casi me asusta. Ok, si nos vamos nos van a... Ay, ay, ay. Capítulo 3. El invisible Tuauluba. No, hombre, Tuauluba es Dios. Al gato de Samir. El gato de Samir, pues. Y un traductor del manual de Carrillo. ¿Qué? What? No sabía que sonaba así. Si no apretaba nada. Qué terrible es esto. Forever Forest Contract. ¿Chino? Ah, Chino se tiene que estar durmiendo. Esta semanita le toca trabajar. Levantarse como a las 5 de la mañana. Así que no creo que le veamos. Uy, bloqueadísimo, papá. Mi gato se llama su 23 horas antes de mal lugar. ¿Ya cuántos lados tiene? Uno. Este de la recita, ¿no? Este es sospechoso. Perdón, proviene francés. Utiliza los tiempos en los que los hermanados vendieron los anglos. Ok, después mucho texto. Que solo queda para el inglés formal. Ok, ok. Si no trabaja, ¿qué onda, Garmis? Saluditos. Según él, sí. Según él, sí. ¿Qué crees tú que estás haciendo? ¿Y ese tipo quién es? Este es el... Oye, Forever Forest. ¿Es Bosque Eterno, no? Para mí es Bosque Eterno. O sea, yo le daría esa traducción a este lugar. La ruta... para ahí extremadamente peligrosa. No lo sabías. Es mejor que regreses. Ay, me salté el texto. Escucha cuidadosamente. Si tú quieres ir a través de este bosque, tú tienes que pagar. Tú tienes que... Pero ese pay no es de pagar. Tienes como... Me dice como que ponga atención a lo... Surrounding. Surround. El sonido surround. Algo el sonido. Tú dices que es el camino incorrecto. Ok, el camino terminará y me... Como que si yo me equivoco, volveré al principio, algo así, ¿no? Ok, dice que todos me dan una pista. En cada salida. Dijo que le viera unos ojos que andaban por ahí, en algún lado. Uy, no, qué mal te saltaste texto. Trabaja casi boca los pidió. Tienes que prestar real atención al revés. Menos mal, hambre. Ah, ese es el pay. Tienes que prestar. Oh, ya lo puedo hacer como prestar. Yo, ¿qué dije? Como poner, ¿o no?
Ese texto que me salté hacer rápido, bueno, lo último. Tan difícil, ¿no? Pero básicamente me decía que tuvo que seguir encontrar el patrón para resolver el bosque. Porque si no, esto es un laberinto. Buscar los ojos, ¿no? Mira, aquí está el ojo. ¿Y aquí puede haber aprendido este tipo, ¿no? This is Shell. This paraliza a todos los enemigos en el piso. Quack. Momento de sacar a Bombete. Puedes solito apagar. Pay attention, espectar atención. Surround es rodear. Surrounding al revés. Entonces cuando dice sonido alrededor. Sonido surround. El sonido como sonido alrededor, ¿no? Risitas. 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 Esto se ve distinto. Oye, ¿esto qué, oh? Escucha cuidadosamente. Si tú quieres ir a través de este bosque, tienes que recoger todos los... todas las rutas correctamente. Yo diría que la ruta... ¿Este me la había leído, oh, espacial? ¿No hay nada más acá? Que se llama sospechoso este teclado. Yo digo que está cayendo aquí atrás. Es la única que es distinta. Sería envolvente, cubre los alrededores. Grande, grande Camilo. Él sí sabe inglés, pues. No vamos a seguir todo chamullado. Pegar, pegar. Pagar, 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 no pegar. Ojita, te doy consejo, ¿verdad? ¿Qué quiere martillazo dice? Oye, si no. ¿Y ese bosque? ¿Ese árbol tan tenebroso? Uy, mira, quiero la semilla. Buena, oh. Sí, te quiero, oh. Sí, dame tu semilla, oh. Sial. Buena, oh. Ya tengo que dar la vuelta hasta que encuentre nuevas al árbol del terror. Era acá, ¿no? Ay, oh. Mira, qué rico. Mucha experiencia gratis. Wow. Y esta cosa que son hongos. What? Ya me tiré broma tanto que así mete Camilo y sale con XD. XD. Ese Mir no aguanta nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Semilla. Mucha experiencia gratis, pero sea aparte de forcitas. Nah, hombre, las forcitas van y vienen, ¿no? Las forcitas van. La experiencia que da. Me falta una florcita más y tengo para hacer ruta especial. Me está cayendo que esta de acá, ¿no? Porque esta la... se prendió como todo el mundo, ¿no?
De nada. No. No tengo nada para recuperar. Tengo un montón de cosas. Tengo para recuperar HP, salud. Otro refresh nomás. Diablo. Loco, la bomba está rotísima, ¿no? Es rotísima, loco. Uy, tengo para otro, ¿no? Perfecto. Ah, pesado. Cuenta de experiencia. Ay, no. ¿Cuánto recupero con uno de esos? ¿Con un rezo? Ah, la vista recién mitad, ¿no? Termina mal. Ay, yo. Me pegaron 8 en una ronda. Y ahora concentración. Lo aguanta, ¿no? Ayo. 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 Entonces, nos refrescamos. Ayer hirví el evento del anime que se ve roto, por supuesto va a ser que evitar cuál. Nombre, nombre. Entonces, loco, qué habilidad, loco. ¿Cómo aguanto todo eso? Pa, pum, pum. Golpes venían, y golpes venían, y golpes venían, y golpes venían. Pero aún así ganamos. Ese beso de drenaje no tiene nada que ver con Pokémon. Niño, niño. Ay, no. ¿Se aparecieron o qué? Ya acabo, todas hacen lo mismo menos esta. Si ¿Sí, ya lo vio? ¿Me manda el link al chat? No es para no ver. Pero dime el nombre, pues. Ay, no hay más. ¿Por qué son así, oh? ¿No están viendo que apenas subimos de pura ansiedad? Ah, pues ya, nos preocupamos, ¿no? Mándalo al grupo, pues, al grupo, al grupo. Mándalo al grupo. Si tú tienes negocios en la mansión Boo, ve por este camino. La fuerza va ni bien, dijo el sabio. Oye, sí, ¿no? No, pero es que, ¿sabes qué? La estrategia en realidad siempre ha sido focus. Yo sé que ese anime moderno tiene nombres con nombre. Mándeme el link por el grupo, pues. No acá en el chat, pues. Feo lo puede considerar spam. Yo solo te voy a dar la vuelta por si hay algo interesante, No, ni nada más. Vale. Y si busca la primera,
¿Qué les dije? Loco, esto... ¿Diseños 3D? Mide 10. ¡Oh, finalmente! Yo no puedo dar permanecido más... O sea, no puedo permanecer otro minuto más en ese bosque espeluznante. Mario, ese positivo... Esta es la mansión. Una eternidad más tarde. Creepy, ¿qué? Es como... Siempre sale como las creepypastas y cosas así. ¿Pero qué es creepy? Que el viejo fantasma no estaba diciendo. Ok. Son cosas... ¿Hay alguna palabra social terror? No sé cuál exactamente. Al mío. Me electrifico aquí, me toque. ¿Es sospechoso esto? ¿No? ¿Me camino? No. ¿Están? ¿Aguantar? No están. Creepy tenebroso, que produce escalofrío. Ah, sí, igual es como que tenebroso. Bienvenidos, señores y madame. Y él dice que nos va a guiar a través. No. No estoy. Implicit. Yo no lo entiendo. Hay implicit que tú hayas sido a través del bosque eterno. Mi maestro está esperando en la habitación más alta. De esta amable mansión, no lo sé, Rick. Parece falso. Piff, por favor, ve al tercer piso. Aquí tú escucharás todas las noticias del espíritu estelar. Te veré aquí. Ok, ¿qué es el gran la defensa del fantasma? Ponte tú, que una babosa camine por tu cual también es creepy. Porque da sensación, pero se usa bastante en el ámbito del suspenso. Vale. Mira, esta cosita nos recupera todo. Menos la florcita. O sea, menos la cual estelar. Este hemos guardado. ¿Cuánto llevamos de stream? ¿Y a qué dicen? Me está lleno de hojas. Recupera 5 flower points. Pues prefiero eso. Que el huevo. Yo quiero un huevo. Y aquí dicen, dejamos el stream hasta acá. Yo creo que es un buen punto para dejar el juego. Llevamos 2 horas 40. Porque ya sería el capítulo que viene la... Todo lo que va a hacer Uba Bluba y sus secuaces. Ya, pásalo. No. Si yo creo que voy a dejar esto hasta acá. Por cierto, si no se han fijado, aquí en el overlay, o sea, lo alrededor, todo lo que no juego, yo he ido actualizándolo a medida de cada capítulo, por ejemplo. En el primer capítulo estaba estaba Bombario. En el segundo stream estuvo Cooper. En el tercero estuvo Bombete. Voy a me tengo que poner para Carrie. Y además el espíritu estelar también ha cambiado. Y el boss fight. El boss fight también ha cambiado. Así que me da la chance de hacer esas actualizaciones, pequeños detallitos que la gente no se ha dado cuenta. Easter egg. No voy a poner el link con ser directo. Ah, mira, voy a ver qué cosa es. No, hombre, ese wey. Mando un link de Facebook. No, esto no lo he visto.
se me para. ¿Más cosas? ¿Cómo? Porque ese comentario tiene 1.2k de like. En vez de ver fantasmas que te paran el corazón, te paran otra cosa el anime. ¿Cómo? Cuando te miras el anime se te para normal. No, hombre, ¿qué clase de anime está viendo? No lo he visto. ¿De qué habla Green? Los comentarios del video que mandaste, pues. Es mi primer premio, Mario. Gracias por el dato. 10-10. Que la 3 está en 320p. Pues es un juego de 64. Pues. ¿Qué esperas? ¿Vieran 4K? ¿Ve el video, eh? ¿O vi a esos güeyes? Pues no lo sé, Rick. Están todos hablando de lo mismo. Por algo será. Ese, mira, bien antojado. Pero bueno. ¿Qué es esto? Año. Ah, mira, este hubiera sido Loverlay. Si no hubiera sido el que estoy usando ahora. Aquí falta la cámara, ¿no? Uy, qué mío. Qué mío. Agáchate, güey. ¿Hay uno? Este era el otro. Este no lo armé. Este no lo armé. Está todo mal puesto. Switch. Este cuadrito va ya como ahí. Mi cámara iría a la derecha y el chat ahí. Igual está bonito este. Pero al final tenemos este. Qué casero. ¿La estrella de Roblox? Sí, pues. ¿Este cerrador? No. ¿Qué no? Es que a lo mejor la opción del reproductor valente se le para el capítulo. Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser. Se ha pasado, se ha pasado. Ya, bueno, gente. Ya, mucho texto. Así que eso. Muchas gracias a los que nos acompañaron en el directo de hoy. Estoy viendo mañana para más contenido. Me gustaría mañana hacer un directo tarde, pero creo que voy a estar muy ocupado. Pero si no, hago directo en la tarde y... O sea, me gustaría mañana hacer un directo de Minecraft en la tarde. Porque en Minecraft tengo un desafío con Gio. Entonces necesito practicar. Sería ideal mañana hacer un directo practicando. Para lo que se viene, miércoles es el verso con Gio. Quiero la noche jugar este Pokémon. Pero bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. ¿Me llegará un mes más el queso? Pues depende, pues. ¿Será que eso unía al mío? Sí, tú la metiste mal. No lo hagas. ¿Para cuándo mi fan mandó? Cuando te hagas clap y tú una estrella. Descansa, gran, ganaste mi partida. O tal vez no te aburrió tanto el juego. Es que tal vez donde estaba en inglés, tal vez te tenía más. O tal vez no sé. O tal vez no. No sé, tal vez puede que te gustó más por la parte de inglés o no. Que me va ayudando ahí. Con mi inglés chamoyation 10-10. No, mil de Dios. Así que eso, con mi polera bolo los dejo. Vamos a hacer un juego a alguien que es de streamato ahorita. ¿Quién streamea esta hora? A ver. ¿Quién streamea esta hora? Hoy está la Drew en el stream. La ojo con la Drew. Ya lo ojo con la Drew, gente. Que tengan un excelente día. Siguiente semanita, no solo tengo ataque en serena que da mi nombre. Duérmase. O mire o usa más ranking. Mira, usa más ranking. Ya, esta. Esta es la buena. Mira, usa más ranking. Chau. Loco con ladrillo. Ladrillo. Me tiré como galleta. Ladrillo.
Ladrón. 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 Thank you.